Todo se está arreglando despacito y buena letra. A medida que ingresa, o sea, dinero por los eventos, cosas así, todo se va invirtiendo en el predio, en mejoras, en arreglo. Ahora, por ejemplo, estamos en la estructura del arbolito de Navidad, que eso va a quedar precioso. Acá estoy con el vicepresidente, que estamos trabajando bien. Y dentro de un rato llega el otro grupo de la comisión. Exacto, porque todo es mejor en las instituciones cuando hay gente trabajando, ¿no? Sí. Cuando se suman las manos. Sí, eso es cierto. Cuando más mano hay, mejor es, porque poca no se puede con poca, porque acá trabajo y montón de hacer. Pero bueno, de a poco se va adelantando y se va haciendo como se puede, pero bueno, se está haciendo todo lo que se puede. En ese sentido, ustedes han conformado un grupo muy lindo de trabajo. Sí, gracias a Dios siempre conforme se hizo un buen trabajo entre todos y los ayudó, y los vecinos, algunos ayudan también, así que agradecido también estamos de que ayudan. ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar este arbolito, no? ¿En qué parte de este predio para que toda la gente que pase los fines de semana esté dando un paseíto lo pueda observar? Cerca de la Virgen va a estar, pegado a la Virgen, así que se va a ver bien, porque si tiene la luz prendida se va a notar de lejos, creería, de noche. Aunque está iluminado el parque, pero se va a ver igual. En este sentido, Betty, por ahí uno trata de no llevar las malas noticias, ¿no? Pero otra vez sufrieron vandalismo en esta parte del predio. Sí, es lamentable esta plazoleta que la están cuidando tanto, tanto los chicos del SET, que vienen a mantenernos todo limpito, brillante. Y bueno, y amanecimos con la mala noticia que destruyeron un banco, pero no es la primera vez, no es la primera vez. Lo bueno de todo eso, que los vecinos, como dice el vice, colaboran. Ellos se ofreció un señor Carlos Brode o sea, lo reconstruyó prácticamente. Y bueno, y todo así de corazón se ofrecen. Y bueno, y ahora estamos con el armado del arbolito, ojalá que lo respeten. Para nosotros es costoso arreglar, es muy costoso, es mucho el sacrificio. Y bueno, espero que no se vuelva a repetir los actos de vandalismo, porque es una pena. Exacto. ¿Qué otras obras, bueno, estuvieron haciendo más recientemente? Tenemos siempre, en todas las notas yo digo, tenemos la misión de hacer el cerrado de todo el predio. Tenemos que cerrarlo, vamos cambiando tejido. A medida que ingresa dinero, se va cambiando todo el tejido nuevo de todo alrededor del predio. Incluso acá también vamos a poner puerta, porque lamentablemente cuando fuimos a hacer denuncia, la policía pide eso, que cerremos el predio. Que cerremos. Es lamentable, pero vamos a tener que llegar a eso porque, o sea, ahora hicieron un parate, pero espero que lo sostengan o que cuiden, porque es de todos, la vecinal es de todos. Exacto, Sí, exacto. sí. Qué importante que la gente del barrio, el vecino, más allá que no esté en la comisión, se acerque y se comprometa, ¿no? Con esta vecinal. Sí, la gente no está en la vecinal, pero se compromete igual a venir a trabajar. Cuando se hacen eventos, ahora como el 14, también hay gente que se viene a colaborar, que no está en la comisión, pero colabora igual y agradecido uno que viene a colaborar. Qué buen resultado dieron todas las propuestas de actividades que plantearon este año, ya sea en el salón, en el saloncito más chiquito que ustedes tienen con, digamos, el baile de cumbia. Eso, es una evaluación positiva para ustedes. Sí, es positivo en todo sentido, porque más movimiento hay, mejor estamos. Porque aparte, al ver un movimiento, menos vandalismo puede llegar a haber, de procurar que anden menos. Sí, gracias a Dios tenemos casi un evento por mes. Pausamos ahí un poquito y después arrancamos de nuevo, o sea que siempre hay algo para hacer y tenemos ya para el año que viene bastantes expectativas, bastantes proyectos y vamos haciendo de a poquito, despacito y la calidad de gente, porque cuando se hacen las ferias, la calidad de la gente es hermoso, hermoso. Se desarrolla todo en paz, en armonía, con alegría. Viene ahora también a participar un grupo de Zumba de Sapereira. Son como 20 integrantes, o sea que esa gente trae más gente de allá. Y bueno, de Galvez, de todas partes. Acá los chicos del boxeo tienen su grupo cada vez más grande. Y hay chicos que vienen, que se suman, mujeres,
O sea, estamos contentos por este año, por esta cortita gestión de 6 meses, porque cumplimos ahora 6 meses de gestión recién.